¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a la revisión de noticias en 24 tarde, esta jornada de miércoles 22 de septiembre. En un ratito más, son las 12:59, las 4:21 de la tarde, se inicia la primavera oficialmente en nuestro país. Pero comencemos inmediatamente con la revisión de las noticias. El gobierno pidió discusión inmediata al proyecto que busca autorizar un cuarto retiro de fondos previsionales. La medida fue calificada desde el Ejecutivo como excepcional y pretende aclarar la incertidumbre respecto al proyecto. Más información nos entrega desde el Congreso en directo Poirot Escobedo. Poirot, muy buenas tardes. Buenas tardes, Andrés. Bueno, además de excepcional, del todo inédita. Nunca el Ejecutivo había patrocinado un proyecto de parlamentarios, de parlamentarias en torno a un cuarto retiro del 10%, y en esta ocasión se patrocina con una urgencia, con el sentido totalmente opuesto al que usualmente se usa este mecanismo constitucional. Siempre se ha dicho, cuando el gobierno le pone urgencia a un proyecto, es para patrocinarlo, respaldarlo. En esta ocasión el argumento es la certeza jurídica, buscar que el proyecto se vote lo antes posible y eventualmente esperan también desde el Ejecutivo que se rechace. Esto fue confirmado por el subsecretario de la SECPRES, Máximo Pavés. Veamos a continuación los argumentos detrás de esta urgencia inmediata al cuarto retiro de fondos. Esta es una discusión inmediata absolutamente excepcional, que tiene su fundamento en despejar todas las incertezas que la discusión del proyecto de reforma constitucional del cuarto retiro nos impone. El país requiere certeza jurídica. El gobierno tiene la plena convicción de que la discusión de este proyecto sin que se vote es una mala señal para el país. Esto de ninguna manera avala el proyecto, sino lo que hace es simplemente dar una señal para que el proyecto tenga fecha cierta de su votación en la sala de la Cámara de Diputados. Una señal, dice el subsecretario Pavés, de una urgencia que, lo decimos, es la urgencia inmediata. Esto en los hechos, en la práctica, implica una discusión de 6 días en la Cámara de Diputadas y Diputados para poder resolver el primer trámite constitucional, que hoy día en la tarde avanza, por cierto, a la Comisión de Constitución. A eso de las 15 horas se va a resolver la votación, en particular con las indicaciones que se han presentado para, por ejemplo, plantear que constituya renta, que se paguen impuestos, el pago en cuotas, incluir a las rentas vitalicias, incluso incluir el retiro del 100% de los fondos. Son algunas de las ideas que se han planteado. Además de los 6 días, esto implica, por cierto, que el día 28 de septiembre, día fijado para su votación en sala, deba resolverse sí o sí ese día, zanjarse la discusión por completo de este cuarto retiro de fondos de las AFP, que requiere 93 votos de diputados y diputadas, una cifra bastante alta, 3/5 de los parlamentarios, que, por cierto, está en duda. La propia autora de uno de estos proyectos, la diputada Pamela Giles, señaló durante esta jornada que antes de la semana distrital tenía 18 votos oficialistas, hoy día aseguró que no los tiene, aseguró que hay incertidumbre respecto de los respaldos, similar al caso del diputado Marcos Ilavaca, que en entrevista con 24 horas durante esta jornada señaló que efectivamente hay incertidumbre, no se sabe si van a estar los apoyos, y además argumentó que hay presiones, fuertes presiones sobre los parlamentarios oficialistas de los partidos de Renovación Nacional, la UDI, Evópoli y, por cierto, todos los parlamentarios independientes que también adhieren la postura del oficialismo. En concreto, esto ha generado diversas reacciones de distinta índole. Veamos a continuación las réplicas después de conocerse en la cuenta agregada del Congreso de la Cámara de Diputadas y Diputados. Cuando se ingresa a la urgencia inmediata, ¿qué es lo que generó? Veámoslo a continuación. ¿O estamos ante un gobierno que ha cambiado su punto de vista respecto a los retiros y quiere que se apruebe rápidamente el retiro? ¿O bien estamos ante un gobierno que ya logró generar la presión suficiente para dar vuelta los votos de los diputados de derecha que querían apoyar este proyecto y lo que quiere es terminar con un desangre que está viviendo permanentemente el gobierno? Lo que está claro es que el diputado Ilavaca está usando el cuarto retiro para su campaña política de diputado. Y con eso, claro, logra tener presencia, poder hablar, estar ante las cámaras. Yo quiero ser súper enfático, yo soy diputado del oficialismo, yo no he recibido ninguna presión, ninguna, ni siquiera del Partido Renovación Nacional y tampoco del gobierno. Así que yo quiero descartar, aquí no hay ninguna presión y el ánimo es bastante bueno al interior del comité de diputados de Renovación Nacional.
Bien, el propio diputado Andrés Celis descarta presiones. Diputado que tiempo atrás, en los anteriores retiros, fue el mismo quien con propiedad denunció que efectivamente se estaba presionando o de alguna manera, digamos, apretando a los parlamentarios oficialistas. De hecho, eso le costó en su minuto ir al Tribunal Supremo de Renovación Nacional. En esta oportunidad él dice, no hay presiones, simplemente se han usado argumentos, se ha apostado a la persuasión para argumentar sobre un proyecto que desde el Ejecutivo señalan no se justifica en esta oportunidad, además de declararlo inconstitucional. También se ha dicho, por cierto, que esto puede generar efectos adversos a la economía, como por ejemplo inflación, este recalentamiento de la economía y, por cierto, también otras externalidades negativas. Lo que corresponde respecto del proyecto durante la tarde, y lo decíamos, es la discusión de indicaciones que van en la línea, por un lado, las que han presentado desde Apruebo Dignidad, del Partido Comunista, del Frente Amplio, de que las más altas rentas paguen impuestos, el 5% más rico que pague impuesto en caso de hacer uso de este cuarto retiro de fondos. Adicionalmente, también se han planteado otras iniciativas por parte de otros parlamentarios oficialistas, la Federación Regionalista Verde Social, indicaciones para, por ejemplo, permitir el retiro de rentas vitalicias, que, por cierto, siempre se han quedado rezagados los pensionados con rentas vitalicias de los anteriores retiros. Se vuelve a insistir con esta idea. El diputado Jorge Durán, también, que ha sido muy cuestionado por su partido Renovación Nacional, él presentó indicaciones en la línea de también permitir el retiro del 100% de los fondos. Son algunas de las iniciativas. Hay quienes también hablan en la centroizquierda, el Nuevo Pacto Social, la exconcertación, que esto debe ser sin letras chicas, sin indicaciones, sin pago de impuestos, sin focalización alguna para poder permitir lo más fácil posible un retiro de fondos. Son las posturas que se van a enfrentar en la jornada de hoy. Veamos algunas declaraciones durante la mañana en torno a este debate del cuarto retiro. Al parecer el gobierno está muy seguro de poder haber rechazado esta iniciativa, que en un principio estaba dubitativo, producto de los últimos proyectos que ingresó, particularmente la ley corta. Nosotros como Frente Amplio votamos a favor en el debate en general de aprobar el cuarto retiro y en particular queremos encontrar el mecanismo más viable para que podamos resolver aquellas diferencias de quienes hoy se manifiestan en contra, que es básicamente la regresividad de esta política y los efectos macroeconómicos. En un momento en que Chile tiene tantas incertidumbres sobre la mesa, constitucionales, legales, laborales y de la pandemia, eliminar al menos una, y con esta urgencia el gobierno básicamente lo que hace es que en vez de demorarnos 5 semanas en discutir el cuarto retiro, nos vamos a demorar una o una semana y media como máximo. Por lo tanto, no importa la posición que usted tenga, creo que es una buena noticia ir despejando las incertidumbres. Bien, por cierto, este proyecto va a comenzar a votarse a partir de las 15 horas. En las imágenes de Iván Guerrero vamos a mostrar, este lugar es el Pensador, en donde siempre se dan los puntos de prensa, el hall en donde, por cierto, se dan las declaraciones. Se están sonando los tonos de la sala para terminar una votación. Y acá, en el tercer piso de la Cámara, en pocos minutos, a las 3 de la tarde, comenzará la votación del cuarto retiro de fondos en la Comisión de Constitución. Acá no logramos divisar mucho, pero para que tengan claridad respecto de la distribución del espacio de las comisiones en conjunto con la sala. Hace pocos minutos, Apruebo Dignidad, también de un punto de prensa acá, señalando que van a llegar unidos a la discusión del cuarto retiro, que lo van a respaldar, que van a respaldar sus indicaciones, con fuertes cuestionamientos por parte de la diputada Pamela Giles, que ha dicho que acá los responsables de que se pierdan los votos necesarios para un cuarto retiro son precisamente los partidos comunistas y también los partidos del Frente Amplio. Un debate bastante álgido que genera muchos tensionamientos y que llega cruzado también con la discusión de una ley corta de pensiones que se está viendo en la Comisión de Trabajo, que también está con discusión inmediata y que eventualmente se va a votar el próximo día, miércoles 29 de septiembre. Andrés, quedo atento a tus consultas. Claramente, porque yo justamente quería ir al último punto que tú ponías. Ayer lo conversamos cuando se comenzó la discusión en la Comisión de Trabajo de la ley corta de pensiones y ya muchos diputados, sobre todo de la oposición, han puesto en duda los tiempos que ha dispuesto el gobierno con esta discusión inmediata de tener en 3 días este proyecto despachado de ley corta de pensiones desde la Cámara de Diputados. ¿Por qué? Porque contempla una serie de exenciones tributarias que obviamente a muchos de la oposición no le hacen sentido. Quieren, o, ojalá, dicen ellos, que se abarque otro tipo de exenciones que sea más generoso en términos de
de dineros que podrían ir a esta ley corta de pensiones. Y ahí la pregunta, y tú sabes mucho más que yo por el devenir y por el día a día allá en el legislativo, ¿cómo se va a compatibilizar el trabajo de ambos temas? ¿No va a ser fácil? Claro, no va a ser fácil porque, por un lado, la ley corta, su objetivo es precisamente dar mejores pensiones a los que menos tienen o a los que nunca nunca han ahorrado en el sistema de AFP, la pensión básica solidaria, el aporte solidario. Y eso, por cierto, tiene un costo para el erario fiscal. Eso requiere un gasto y requiere, por cierto, una mayor recaudación. Por eso se habla de poner fin a algunos beneficios tributarios, las exenciones, también las críticas que se han hecho concretamente a tocar las exenciones de algunos servicios, lo que ocurre también con las exenciones a nivel del punto de vista inmobiliario. Todos esos temas son parte de esta discusión. Del Ejecutivo se ha dicho, esta no es una reforma tributaria, acá no vamos a resolver todas las divergencias respecto de la recaudación de todo lo que necesitamos financiar. Es puntualmente un proyecto que busca financiar esta ley corta, nada más que eso. Y en concreto, efectivamente, acá hay dos criterios distintos. Por un lado, los retiros, que fomenta la idea de dejar los fondos de pensiones con menos dinero, con menos plata, y por otro lado, la idea de ayudar a quienes menos tienen, incorporar a más de 500.000 personas en este beneficio del aporte solidario. Lo cierto es que son dos proyectos que llegan cruzados, que algunos dicen, sobre todo los patrocinadores del cuarto retiro, que son proyectos que van por caminos distintos, que se puede aprobar un cuarto retiro y mejorar las pensiones, y en quienes dicen que esto es del todo excluyente, que esto no va de la mano. Quitarle plata a las cuentas de capitalización individual y, por otro lado, mejorar las pensiones con un subsidio estatal, son los dos temas que se están viendo en paralelo y que deberán ser zanjados, insistimos, el próximo martes 28 de septiembre, el cuarto retiro de fondos, y el día miércoles 29, la ley corta de pensiones. Ambos proyectos culminarán en esas jornadas su primer trámite constitucional. Bueno, Escobedo, seguramente estaremos retomando el contacto durante toda la tarde con estas dos discusiones en paralelo tan importantes sobre el devenir de un tema tan sensible como las pensiones en nuestro país. Muchas gracias. Buenas tardes. Revisamos ahora información policial. Una familia fue víctima de un violento asalto en su domicilio. Esto en la comuna de Peñalolén. Un grupo de delincuentes los maniató y amenazó con armas de fuego. Sin embargo, una posterior persecución policial terminó con uno de los ladrones detenidos. Fabián Collao nos amplía esta y otras informaciones policiales de la jornada. Fabián, ¿cómo te va? Buenas tardes. Muy bien, muchas gracias y buenas tardes, Andrés. Hay varios factores en este violento atraco que concluyó con la detención de estos delincuentes. Por ejemplo, el matrimonio dueño de casa estaba durmiendo, pero dos de sus hijos estaban jugando en línea con un tercer hermano que no vive en esta residencia, y él es quien escucha los ruidos, los gritos de auxilio y llama a carabineros, lo que concluye con la detención de uno de los miembros de la banda, un peligroso delincuente. Ustedes están viendo las imágenes de las cámaras de seguridad que corresponden a esta medianoche en este domicilio ubicado en la avenida Las Perdices. Este grupo de cuatro delincuentes saltaron el portón del acceso para poder ingresar hasta el interior de la propiedad. Encontraron justo un ingreso que no estaba con seguro para poder acceder hasta el interior de la vivienda. Se fueron directamente hacia el dormitorio de los dueños de casa, los cuales estaban durmiendo. Fueron despertados, ¿con qué? Siendo apuntados en todo minuto con un arma de fuego. Les estaban exigiendo dónde estaba el dinero, dónde están las especies de valor. Ahí ustedes están viendo todo el modus operandi de esta banda de antisociales ahí en la avenida Las Perdices. Luego, estos antisociales subieron hasta el segundo nivel, donde esta familia, sus dos hijos, estaban jugando en línea con un tercer hermano que vive en otra comuna, en otro domicilio. Es ahí cuando los delincuentes también los apuntaron con armas de fuego, y este tercer hermano escuchó atentamente todo, sabía que su familia estaba siendo víctima de un violento asalto, por lo mismo denunció aquello ante carabineros. En paralelo, los antisociales se llevaron artículos tecnológicos, joyas, dinero en efectivo y también dos vehículos de esta familia. Se dieron a la fuga y carabineros estaba muy cerca, por lo mismo, en coordinación con la central de cámaras de la municipalidad de Peñalolén, se inició una persecución policial que ustedes
están viendo a pantalla dividida, ya que este grupo de delincuentes arrancó por la avenida Las Perdices en dirección hacia el sur, y es en el sector, en los límites con la comuna de La Florida, que se fueron en diferentes direcciones, ya que estaban circulando en total en 3 vehículos, en el que llegaron originalmente hasta el domicilio afectado, además en los 2 vehículos de este núcleo familiar. Es ahí donde uno de los miembros de la banda se bajó del automóvil, trató de arrancar, según los vecinos de la calle Las Higueras, en la comuna de La Florida, que ese es el punto que ustedes están viendo en las imágenes, hacia uno de los domicilios, pero fue capturado por parte de carabineros. Estamos hablando de un delincuente que tiene un amplio prontuario policial, según los antecedentes que se han dado a conocer. Álvaro Matías Contreras Cornejo, de 27 años, quien va a tener que enfrentar a la justicia. Además, al interior del vehículo en que se trasladaba se recuperaron parte de las especies que ustedes están revisando. Había plena coordinación, por ejemplo, elementos radiales, también habían algunos otro tipo de elementos, valga la redundancia, como los que habían sustraído al interior de esta vivienda, que son pruebas fundamentales para poder individualizarlo en el mismo atraco, además de estas cámaras de seguridad que mantenía la propia familia. Vamos a revisar las declaraciones por parte de los protagonistas de esta historia. Estamos hablando de los dueños de casa, los cuales dicen, afortunadamente no sufrimos lesiones, solamente una de nuestras hijas estaba con pequeñas heridas por las amarras que nos pusieron estos delincuentes. Escuchemos. Todos amarrados. A mi hija la dejaron marcada, tuvieron que llevarla a constatar lesiones, la apretaron muy fuerte. Nos pusieron a todos boca abajo y nos pusieron ropa en la cabeza para que no nos miráramos. Yo lo único que quería que se fueran, que se llevaran las cosas, pero que se fueran, que no nos hicieran daño. La verdad es que uno tratando de estar lo más tranquilo posible para que no se le vaya a escapar un tiro o alguna cosa así, porque te están apuntando, te están diciendo que no los mires, que te des vuelta, porque si no te van a disparar, que te van a matar. Yo espero que las autoridades de alguna vez se pongan las pilas y ya condenen a estas personas, porque no puede ser que estén tantas veces saliendo y a nosotros exponiéndonos a esta situación. Bueno, entonces son situaciones que afectan profundamente a este núcleo familiar de la comuna de Peñalolén, que de todas maneras ellos son lo que estaban comentando. Estaban solicitando hace bastante tiempo cerrar ese sector de la avenida Las Perdices. Por lo mismo es que aquellas diligencias lo están requiriendo a la municipalidad de Peñalolén, los cuales también han argumentado que han instalado cámaras de seguridad que fueron fundamentales en esta persecución policial, porque estos fueron los aportes que se entregaron a carabineros para que dieran con esta persecución policial, para que dieran con al menos uno de los delincuentes. De hecho, se recuperó el automóvil en que se trasladaban y también al menos uno de los vehículos de este núcleo familiar. Un avalúo total de cerca de 55 millones de pesos, algo que está siendo investigado por parte de carabineros de la 43ª Comisaría de Carabineros de Peñalolén. Y vamos a revisar las declaraciones por parte de la policía uniformada y también de la alcaldesa de la comuna. Personal de carabineros detuvo a un sujeto quien en compañía de otros individuos ingresaron a un inmueble en la comuna de Peñalolén cometiendo el delito de robo con violencia. La captura de este antisocial fue realizada a raíz de un seguimiento vigilado realizado por parte de personal de carabineros que culminó en la comuna de La Florida, lugar donde se logró recuperar un automóvil y un arma de fuego utilizada para la comisión del delito, como asimismo especies particulares de propiedad de las víctimas. Dichos antecedentes fueron puestos a disposición del Ministerio Público, quien determinó que el detenido fuera ingresado al segundo control de detención del día de hoy. Acá hay víctimas que han sido vulneradas, por supuesto, en su intimidad, y lo más importante es trabajar con ellas a través de nuestra unidad de apoyo a víctimas para poder enfocarnos en su recuperación. Ya en este día se ha recuperado un nuevo vehículo que se ocupó en este hecho, y la idea es que ojalá se pueda detener a la banda completa para darle tranquilidad a las vecinas y los vecinos. Ya estarían individualizados los sujetos que participaron, aparte del que está detenido, lógicamente, el cual va a tener que enfrentar a la justicia. ¿Cuál es el delito que se le va a imputar? Robo con violencia, ya que algunas lesiones fueron dejadas en una de las víctimas, a la cual quedó
muy amarrada por estos delincuentes y movilizada para que no llamara a carabineros. Claramente no contaban con que estaban conectados en línea con uno de sus hermanos, quien estuvo escuchando cómo estaban afectando a esta familia, a estos delincuentes, y por lo mismo llamó a carabineros. Toda una coordinación que concluyó con la captura de uno de los miembros de la banda, y afortunadamente con muy pocas lesiones. Estos seres queridos terminaron, y de todas maneras ellos lo que dicen, lo material se recupera. Vamos a revisar otra información, un hecho gravísimo, ya que se está denunciando un hecho lesbofóbico, una agresión lesbofóbica. Todo esto el pasado viernes 17 de septiembre en ese hotel que ustedes están revisando en pantalla en calle Moneda. De hecho, hubo algunas manifestaciones durante las últimas horas al respecto. La pareja había ingresado hasta el interior de dicho recinto para poder disfrutar, y luego habían solicitado un pedido de sushi. Una de ellas descendió hasta el primer nivel para poder ir a buscar aquello, y es ahí cuando un hombre, del cual se desconoce origen hasta estos instantes, comenzó a agredirla verbal y físicamente por su orientación sexual, según lo que estuvo comentando la afectada. Además, se habría encontrado bajo los efectos del alcohol. Él estaba junto a otra mujer, la cual también comenzó a realizar algunas agresiones, y la obligaron a la afectada a subir a donde se encontraba su pareja, y es ahí cuando la golpearon a las dos con un palo, una botella, incluso arrancando mechones de cabello, azotándolas contra el suelo. Una situación brutal que ocurrió al interior de este hotel de calle Moneda. Posteriormente llegó Carabineros, quien detuvo absolutamente a todos los involucrados por riña. En definitiva, es ahí cuando quedaron apercibidos e incluso desde el hotel, ¿qué es lo que denunciaron? Que supuestamente esta pareja había robado al interior y por eso se había producido todo esto. Algo que fue absolutamente desmentido por parte del Movimiento de Liberación Homosexual, debido a que mantienen las cuentas, las boletas del pedido de sushi y también del hotel al cual habían ingresado. Además de eso, lo que dicen que Carabineros habría efectuado un mal procedimiento, y por lo mismo anunciaron acciones judiciales en contra de la policía uniformada. Vamos a revisar las declaraciones por parte de los diferentes involucrados a esta hora en 24 tarde. Lo único que yo vi es que él llegaba y me decía: ahora las vas a pagar, maricona, te vamos a matar. No siento miedo, siento más como que quiero que se haga justicia y para que no le pase nunca más a nadie. Que igual siento que si hubiésemos sido hombres no nos hubiese pasado. Esto de los funcionarios del hotel continuaron también golpeando a estas mujeres hasta que llegó Carabineros. Carabineros concurrió al lugar, encontrando un grupo de personas que se acusaban mutuamente de agresiones, por lo que todos fueron trasladados a la unidad y luego a un centro asistencial para constatar lesiones. La pareja quedó con lesiones evidentes que ustedes están viendo en pantalla. Por lo mismo, son diferentes las acciones judiciales que se van a realizar por parte de las afectadas, también por parte del Movimiento de Liberación Homosexual. Además, está a la espera de la determinación por parte de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte para poder ver quién va a estar a cargo de todas las indagatorias de rigor, con el fin de poder esclarecer este nuevo y brutal ataque lesbofóbico en contra de estas mujeres. Vamos a revisar otras informaciones. El ladrón de la cotona azul. Ustedes recordarán esta historia por estas imágenes de cámaras de seguridad. Un sinvergüenza que se aprovechó de un adulto mayor, el cual supuestamente había sido manchado por un tercero con un líquido. Era el mismo sujeto quien realizó este acto sin que se diera cuenta el afectado, el pasado primero de julio, ahí en el sector de Martínez de Rosas con Matucana. Luego de este actuar, le presta ayuda, dice que le va a prestar colaboración, que le va a limpiar su chaqueta, pero cuando no se dio cuenta, el adulto mayor de 81 años le saca su billetera y sustrae 150 mil pesos que correspondía a la pensión del afectado para posteriormente darse a la fuga, algo que causó indignación luego de la revisión de las cámaras de seguridad. Incluso diversas colectas se realizaron ahí en el vecindario con el fin de poder recuperar aquel monto de dinero, esos 150 mil pesos que correspondían a esta pensión. Por lo mismo, la Fiscalía Local Centro Norte, en conjunto con Carabineros, estuvieron realizando diversos análisis y se pudo establecer que el sujeto que ustedes ven en pantalla, de 38 años, el ladrón de la chaqueta azul, corresponde a Carlos Ariel Mora Mora. No es un delincuente habitual, sino que sería un lance internacional, ya que tiene un prontuario
tanto en nuestro país como en el extranjero. Él fue capturado mediante un allanamiento que se realizó durante las últimas horas en Longaví y fue puesto a disposición de la justicia. Vamos a revisar las declaraciones por parte de la policía uniformada. Caracterizado como un trabajador vistiendo cotón azul, detectó un hombre de 81 años quien había retirado su pensión, por lo que se acercó a este y manchó sus ropas con la finalidad de ofrecerle ayuda para limpiarlo. Fue así que, aprovechando su edad y vulnerabilidad, le sustrajo dinero de su billetera y escapó del lugar. El detenido registra condenas por delitos como robo por sorpresa, homicidio, lesiones menos graves. El ladrón de la cotona azul, algo que ya había causado indignación en redes sociales, en diferentes medios, ya que estas imágenes fueron difundidas ampliamente y se concretó la detención, va a tener que enfrentar a la justicia de todas maneras, donde se está viendo posibles otras víctimas, personas que sean adultas mayores en alguna situación de vulnerabilidad que habrían sido el blanco predilecto de este antisocial. Vamos a revisar ahora otra información que ha ocurrido durante las últimas horas también en Martínez de Rosas, porque dos personas terminaron gravemente heridas, uno de ellos baleado, todo esto luego que una turba ingresara hasta el interior de esta propiedad que está a la intersección con calle Libertad en el centro de Santiago. Serían más de 10 personas que habrían accedido hasta el CITE, la intersección anteriormente mencionada, donde vivían 12 familias de origen peruano. Es así como a una pareja la habrían lesionado al hombre con una herida a bala en su pierna izquierda, mientras que a la mujer con diferentes golpes en su cabeza. Inmediatamente fueron trasladados hacia un recinto asistencial, hasta el Hospital San Juan de Dios, donde afortunadamente se encuentran fuera de riesgo vital. De todas maneras, lo que llama la atención es que serían más de 10 personas las que habrían ingresado. ¿Qué es lo que se está investigando acá? Un posible desalojo forzado por parte de esta turba de sujetos, que no se tiene alguna explicación coherente hasta estos instantes, o un posible ajuste de cuentas. El Laboratorio de Criminalística de Carabineros, en conjunto con el S9, está realizando toda la investigación y revisemos declaraciones por parte de los vecinos y carabineros. Pues la verdad, últimamente ha estado muy peligroso. La zona, pues, en las noches, en las esquinas, están por lo menos las personas que venden drogas. Por lo menos en la esquina de allá, en la de Esperanza y Libertad, full de personas. Ahí de repente hay muchas peleas y la policía de repente no quiere llegar, llega cuando hay personas fallecidas y está todo colapsado. Carabineros concurrió la tarde de este martes a un CTI ubicado en la comuna de Santiago Centro, luego que habitantes de este lugar denunciaran haber sido víctimas de un ataque por parte de un grupo de desconocidos, resultando dos personas lesionadas, pero fuera de riesgo vital. Se dispuso la concurrencia del Laboratorio de Criminalística de Carabineros para revisar los peritajes propios de su especialidad, junto con la CIP de la Tercera Comisaría, a fin de recabar antecedentes y evidencia científica que permitan dar con la identidad y el paradero de los autores de este hecho. Entonces, investigación que está en pleno desarrollo, todavía no hay detenidos y vamos a revisar otra información. Nos trasladamos a la comuna de La Reina, ya que una denuncia gravísima en contra de un trabajador de CONAF al interior de sus dependencias que están ubicadas en la avenida Echeñique. Ese dispositivo que ustedes están viendo es una cámara espía, la cual este auxiliar la había instalado en los baños de dichas dependencias de la comuna de La Reina. Es una de las víctimas, una mujer de 37 años, la cual se había dirigido al baño de mujeres para poder realizar sus necesidades. Es ahí cuando se percata de algo extraño y se trataba de esta cámara espía, donde al interior estaba con una entrada USB que habían al menos 10 videos de diferentes víctimas. Por lo mismo se pudo establecer quién era el propietario y un mismo trabajador de CONAF, quien ustedes están viendo en pantalla, un sujeto de 39 años, quien se desempeña como auxiliar, no tiene antecedentes y revisemos declaraciones. Carabineros de la 16 Comisaría de La Reina concurre a una repartición pública a raíz de la denuncia de una mujer, la cual encontró en un baño de este lugar una cámara. Delito que se configura en contra de la protección de la privacidad pública y privada de las personas. Se logran vincular además a 4 víctimas más. Este hecho se le comunica al Ministerio Público, en donde el día de hoy pasa a primer control de detención. Es un delito gravísimo, ¿eh?
que la verdad no se veía hace bastante tiempo. En algún minuto hubo el boom de estas cámaras espías o teléfonos celulares que habían sido instalados en diferentes malls o en diferentes dependencias públicas, donde sujetos los instalaban para captar las imágenes cuando mujeres iban a realizar sus necesidades al baño. Pues bien, esto había desaparecido un poco, por lo mismo llama la atención, es una alerta que nuevamente se genere este tipo de situaciones. Y acá ven un sujeto que está detenido y que va a tener que enfrentar ante la justicia por afectar la integridad de estas personas, Andrés. Fabián Collado, muchas gracias por la información, el completo informe policial de esta jornada de día miércoles. Muchas gracias. Nos vamos al sur del país. Tras 12 días desde que fuertes marejadas arrastraran al mar a tres jóvenes en Copquecura, se anunció el fin de la búsqueda. David Yáñez con todos los detalles. David, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Así es, duodécimo día de búsqueda, duodécimo día y final, según lo establecido por el Ministerio Público, que puso como fecha límite el día de hoy. Todavía hay personas realizando el rastreo de estas tres personas que desaparecieron el pasado 11 de septiembre, cerca de las 2 de la tarde, cuando ingresaron precisamente a esta estructura, una estructura rocosa conocida como la Iglesia de Piedra en Copquecura. Están desaparecidos desde esa fecha Jorge Leiva, de 37 años, Ismael Botti, de la misma edad, y también Diego Águila, de 31. Familiares, amigos, pescadores artesanales, personal de ejército, carabineros y obviamente de la Armada han participado en este lugar en las labores de búsqueda durante estos 12 días. Sin embargo, no ha habido mayores noticias respecto al destino de estas tres personas. Solamente se han encontrado algunas prendas de vestir menores al comienzo de esta búsqueda, identificada con algunas de estas personas desaparecidas. Sin embargo, al menos desde el punto de vista técnico, hay pocas esperanzas de encontrarlos, por lo menos en la misma zona en donde desapareció. Es esa la razón por la cual durante estos 12 días la búsqueda ha sido extendida cada vez más al norte, y en el día de hoy incluso se está llegando con el rastreo hasta la comuna de Constitución. Son 43 kilómetros de litoral que han sido revisados, son más de 8.000 kilómetros cuadrados, según la evaluación realizada por la Armada, que ha sido revisado tanto en el mar como en el sector costero, para poder establecer si es posible encontrar los cuerpos de estos tres profesionales, tres amigos. Un cuarto fue rescatado por bomberos de este lugar cuando las tres entradas que tiene la Iglesia de Piedra se vieron inundadas por las marejadas del pasado 11 de septiembre. Durante esta mañana se realizó una misa en el Copquecura, donde participaron buena parte de los agentes que estuvieron en la búsqueda, incluso pescadores artesanales y conocidos y amigos de la familia. De alguna forma, a través de esta ceremonia, de esta misa, se estaba poniendo fin a lo que es la búsqueda, a pesar de que todavía quedan algunas horas. Sin embargo, y debido a que las condiciones climáticas lo permiten, al menos desde el punto de vista de la Armada, van a seguir haciendo un rastreo en los alrededores hasta el próximo viernes, cuando ya se espera la entrada de un frente de lluvias a toda la zona de la región del Biobío y la región de Ñuble. Escuchemos en ese sentido las declaraciones que tomamos justo al final de esta Eucaristía. Escuchemos. Infinitas gracias a todos, a todas las personas. Decisión, voluntad de Dios que nuestros hijos quedaran acá, una localidad pequeñita, pero con un cariño enorme. Estos días, Copquecura ha sido nuestra familia, digamos. Lamentablemente llegamos a esta última jornada de investigación y lamentablemente no hay resultados positivos. A contar de mañana, lo que se van a mantener son patrullajes destinados a la rebusca en el terreno, digamos, por el mar también y por aire, pero bajo el concepto de una operación de policía marítima.
Se mantiene en estos momentos el rastreo de todos los dispositivos, tanto del ejército como de la armada, incluso de carabineros y también de seguridad pública, que mantiene el rastreo a través de drones en este sitio. Se termina así a las 7 de la tarde de hoy, por disposición del Ministerio Público. Todo lo que quedará será esta suerte de policía marítima que va a realizar la armada en todo el sector de estos 43 kilómetros, y también la advertencia, la alerta que se emite a todas las embarcaciones, tanto pesqueras como deportivas, que circulen por esta zona, a estar pendientes de la posibilidad de encontrar algún tipo de restos náufragos o eventualmente los cuerpos de estos tres profesionales que llevan ya 12 días desaparecidos. Ha sido una jornada de tristeza por parte de la familia, pero también ya hay algo de comprensión en cuanto a que por las condiciones del mar, por las condiciones del litoral, es muy difícil que en el corto plazo pudiese haber algún hallazgo de parte de los efectivos que están realizando la búsqueda de los cuerpos de estas tres personas desaparecidas. Es la información que podemos entregar desde Conquecura. Buenas tardes. David, muchas gracias por la información. Muy buenas tardes. Viajamos ahora desde el Biobío hasta el norte del país. Se agudiza la crisis migratoria en el extremo norte de Chile con el paso irregular de cientos de extranjeros. Funcionarios municipales y de salud de Colchane denuncian robos al interior de sus casas y agresiones psicológicas. El gobierno anunció que retomarán las expulsiones. Ivania Chavarría nos cuenta todos los detalles desde la región de Antofagasta. Ivania. Hola Andrés, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Efectivamente, tú mencionabas una crisis migratoria que se agudiza aquí en el norte del país. Nosotros durante varias semanas hemos estado mostrándoles un poco lo que ocurre en el terminal de buses de Antofagasta, donde llegaba diariamente cientos de migrantes esperando poder continuar su viaje hacia la zona central y sur del país. Pero este es solo un punto, porque como lo sabemos, todo esto comienza en la región de Tarapacá, específicamente en la comuna de Colchane, una que durante los últimos días ha tenido situaciones bastante complejas y, como tú lo mencionabas, principalmente con el robo de viviendas de funcionarios municipales de esta localidad. Si bien no está establecido que hayan sido, por supuesto, migrantes que hayan llegado hasta esa localidad, es una de las hipótesis que maneja el alcalde de esta comuna. Para ser más específico, son tres viviendas las que esta semana fueron prácticamente desvalijadas. Viviendas de funcionarios del municipio de Colchane que quedaron totalmente destruidas. Desconocidos ingresaron hasta estos inmuebles, rompieron paredes y se llevaron prácticamente todo lo que encontraron. Estamos hablando desde alimentos hasta también en ropa de abrigo, ropa de cama. Esta es una de las situaciones, este es el segundo hecho que ocurre en menos de una semana y que se suma también a la denuncia que realizó el día de ayer un matrimonio también de comerciantes de la misma comuna, un matrimonio que vivía en Colchane y que en su misma vivienda tenían bodegas donde ellos se almacenaban los productos que diariamente comercializan. Ellos avalúan este robo en cerca de 6 millones de pesos. No fue por la puerta principal donde ingresaron a la vivienda, sino más bien por un costado de este inmueble y básicamente también desvalijaron esta propiedad. Una situación bastante compleja y que por supuesto está generando mucha preocupación. Por lo demás, también personal de salud de la misma localidad ha denunciado incluso agresiones verbales de parte de algunos migrantes que bajo la desesperación de ser atendidos prontamente han incurrido entonces también en este hecho, una situación que yo mencionaba compleja que está generando preocupación. Quiero que pasemos a escuchar un ambiente de quienes precisamente han registrado cómo quedan estas viviendas después de estos destrozos y también declaraciones al respecto. Veamos. Entraron al domicilio. Y como pueden ver, las mismas mochilas de ayuda que les dan, algunos las están ocupando para robar y para hacer daño. El nivel de violencia es cada vez mayor. Se están metiendo por donde pueden, destruyendo las casas donde nosotros habitamos. La sensación de inseguridad cada vez crece más. Nos agredieron psicológicamente, nos gritaron que ellos, al colocar un pie en territorio chileno, tienen los mismos derechos de nosotros
exigiendo, se sacó la mascarilla, nos amenazó en que lo atendiéramos prontamente. Entonces, la verdad que nosotros nos sentimos desprotegidos, nos sentimos vulnerados. Lamentablemente, seguimos enfrentando este fenómeno migratorio que trae como resultado constantes saqueos y robos que se producen en nuestra comuna y que claramente también afecta en la seguridad de nuestros vecinos, que se traduce finalmente en el despoblamiento que está ocurriendo de nuestras poblaciones o comunidades. Situaciones sumamente preocupantes entonces que denuncian las autoridades de la localidad de Colchán. Escuchamos a la directora recién de salud de esta misma comuna sobre esta agresión verbal que lamentablemente habrían recibido por parte de inmigrantes que habían llegado entonces pidiendo, solicitando una atención médica de forma urgente. Solo como ejemplo, durante los 13 primeros días de septiembre, el consultorio de Colchane ya ha atendido a más de 580 personas, todos por supuesto migrantes irregulares que ingresaron, y durante todo el mes de agosto superaron los 640. Solo para que ustedes tengan una referencia, el consultorio de Colchán está habilitado para atender solamente 15 pacientes diarios. Esta es entonces la evidencia de la situación que se está viviendo en esta localidad del norte del país. Hemos conversado, también hemos logrado tener algunos testimonios de los migrantes, de cómo es su situación, de cómo están llegando acá y también de la desesperación que tienen por llegar, por supuesto, a un destino, a algún lugar que les permita una mejor calidad de vida. Escuchemos. Aquí hay gente que tiene 15 días solo y no los dejan ir. ¿Cómo me voy yo con mis cuatro hijos, a mi esposo? No puedo, ¿me entiendes? Ya tengo 6 días acá. Ya vemos más de 7 días aquí, 7 días. ¿7 días? 7 días, 8. ¿Y qué? Tienen 8, 9 días aguantando frío, aguantando hambre. Uno nosotros tenemos el personal allá, somos 47 que tenemos casi 8 días y no hemos podido salir. Pues tenemos que salir a pedir comida, mire cómo tenemos que comer. El frío nos mata de noche, dormimos en el piso, a la intemperie. No crean que esto nos gusta, esto no nos gusta. Esto lo hacemos por la necesidad, por la crisis humanitaria que hay en nuestra nación. No vamos a poner piedra, solo vamos a caminar para tratar de llegar. No vamos a poner piedra, solo queremos llegar. Crisis humanitaria entonces en Venezuela, muchos de ellos, recordar que si bien algunos salieron hace pocos días de Venezuela, otros habían estado en otros países ya como Colombia, Ecuador, Bolivia y Perú, pero todo lo que ha sido la pandemia, la situación económica los ha llevado también a buscar un mejor destino y por hoy día es Chile al parecer esta mejor expectativa para ellos. Aquí en el terminal de buses de Antofagasta, yo mencionaba, continúa llegando gente, si bien hoy día el panorama de migrantes es bastante menor a lo que veíamos durante semanas anteriores. Solo como dato, desde el 18 de agosto a la fecha ya se han realizado más de 17.500 test de antígenos, más de 450 personas han resultado positivas al COVID, y esto demuestra un poco entonces la cantidad de migrantes que hoy están llegando a territorio nacional. Desde el gobierno también se refirieron a esta situación, a esta crisis migratoria. Lo principal es que anunciaron que las expulsiones a los migrantes irregulares se van a retomar. Han sostenido reuniones, por ejemplo, con la Corte, han tomado recomendaciones de esto y también hacen un llamado principalmente a todos los organismos, a todas las instituciones que trabajan en estos procesos de expulsión, a que básicamente vayan juntos, que trabajen de la mano para de esta forma poder poner un freno tal vez a esta migración irregular durante el mes de febrero y cuando se podía expulsar, por ejemplo, a migrantes irregulares, la cantidad de personas que ingresaron al país disminuyó notablemente. Sin embargo, hoy día entonces, con todo esto estamos viendo que la situación se vuelve a complejizar. Tenemos declaraciones también, los invito a escucharlas. Más de 300 kilómetros de frontera, tendríamos que tener una cantidad de carabineros que no la tenemos para ponerlo. Pero sí se ha aumentado considerablemente la dotación de Colchane. Mientras pudimos expulsar, no fue bien con el flujo migratorio en la frontera con Colchane. Lamentablemente, cuando tuvimos que dejar de expulsar, subió el ingreso clandestino por Colchane. Y en ese sentido, yo quiero anunciar que muy pronto vamos a retomar las expulsiones.
hemos tomado las recomendaciones de la Corte. Y en esto quiero ser muy claro, esperamos que todos quienes participan en los procesos de expulsión, todos los organismos del Estado y de la sociedad civil, estemos a la altura justamente cuando anunciemos esas expulsiones. Carabineros, por su parte, tratando de reforzar el personal policial en la comuna de Colchane, mientras desde el Ministerio del Interior aseguran que estas expulsiones a inmigrantes irregulares se van a retomar y que el trabajo tiene que ser en conjunto, que todos tienen que ir para el mismo lado, entonces, para tratar de disminuir un poco esta crisis migratoria que está afectando hoy fuertemente aquí al norte del país. ¿Y por qué digo esto? Colchane hoy retrocedió a fase 3. Desde las autoridades de Colchane aseguran que dentro de su población no hay absolutamente nadie COVID positivo, sin embargo, el ingreso de estas personas podría estar siendo uno de los puntos entonces que los haya llevado a retroceder. Lo mismo ocurre en Tocopilla. Tocopilla, aquí en la región de Antofagasta, también retrocedió a partir del día de hoy a fase 3. Y recordar que, por ejemplo, en el terminal de buses de Tocopilla se implementó esta misma aduana que hay aquí en Antofagasta, en el terminal de buses, donde se hacen estos testeos masivos. Y esa es la cantidad, sería uno de los puntos tal vez, la cantidad de extranjeros también que están resultando positivos a COVID, lo que los ha llevado a retroceder. Yo mencionaba, son más de 17.500 los test de antígenos que se han realizado aquí en la región de Antofagasta, esto entre Tocopilla, Antofagasta y Calama, y son más de 450 las personas que han dado positivas. Cifras, por supuesto, preocupantes, sobre todo por la cantidad de gente que está llegando entonces hasta aquí, hasta el norte del país. Y que por lo demás desde el gobierno aseguran entonces se va a trabajar duramente para la expulsión de ellos, ya que continúan llegando muchos pese a estos tres nuevos puntos de fiscalización que se implementaron en la frontera de Colchane, Andrés. Giovanni Echavarría, muchas gracias por la información desde la región de Antofagasta. Muy buenas tardes. Volvemos a la capital. Hoy se vivió un momento histórico para la educación pública de nuestro país, ya que por primera vez en 200 años el Instituto Nacional recibió de forma presencial a una generación de estudiantes mujeres. Daniela González nos cuenta detalles de esta notable noticia. Dani. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Claro, un día totalmente histórico para el Instituto Nacional. Durante 208 años en este establecimiento educacional solo estudiaron hombres, pero desde este año 2021 las niñas también formarán parte de este colegio. En la práctica las niñas están en clases desde marzo de este año, pero recién esta semana han venido a conocer el establecimiento educacional de forma presencial. Son 180 mujeres que ingresan a los cursos de séptimo básico. Son 17 séptimos básicos que hay en el Instituto Nacional y cada uno de estos cursos contiene entre 7 a 8 mujeres. En total son 180 que han venido de forma paulatina debido a los aforos y a la distancia social que hay que mantener por la pandemia a conocer las aulas, el casino, los gimnasios que formarán parte de su vida estos próximos 6 años. Conversamos sin duda con ellas, las principales protagonistas de este hito en el Instituto Nacional, las niñas que hoy día forman parte de este establecimiento educacional. Vamos a revisar qué fue lo que nos dijeron, sus impresiones respecto a ser la primera generación de mujeres en este importante establecimiento de la comuna de Santiago. Yo hace rato que quería entrar acá, pero obviamente como antes, ni idea que iba a poder entrar al instituto. Es emocionante poder ser de la primera generación de mujeres acá. Es sorprendente, ¿sabes? No sé cómo describirlo, pero es sorprendente. ¿Has tenido contacto con tus compañeros? ¿Sabes si los vas a poder conocer hoy día? Espero conocerlos bien y todo, obviamente con todos los protocolos y todo. Nunca se había hecho y me siento emocionada por ser una de las primeras generaciones. ¿Cómo fue el proceso para postular al Instituto Nacional? Fue súper largo, yo estuve aquí desde las 5 de la mañana haciendo la fila, pero al final quedé. Llegué la opción de ponerme acá porque era una mejor opción para poder tener un mejor futuro. Así que por eso estoy aquí ahora mismo. Acá hay muchos talleres en donde he aprendido mucho de robótica y programación. ¿Y te gustaría estudiar eso universitariamente, ¿no? Sí.
En marzo de este año se abrieron las matrículas para que las niñas pudiesen estudiar y este establecimiento se transformara en definitiva en un colegio mixto. También se tuvieron que hacer remodelaciones, por supuesto, sobre todo en los baños y en los camarines, que ahora contienen para cada uno de los sexos. Hay baños para hombres y hay baños para mujeres, hay camarines para hombres y hay camarines para mujeres. Eso es lo que estuvieron recorriendo, inspeccionando hoy día las niñas, los niños, pero también algunas autoridades. Estuvo presente el rector del Instituto Nacional, acompañado de algunos alumnos del Centro de Alumnos, y también la alcaldesa de Santiago, Iracy Hasler, que inició o dio pie a este recorrido para remarcar este día tan importante para este establecimiento educacional. Los invito a que pasemos a revisar declaraciones de la alcaldesa y también del rector del Instituto Nacional. Te damos la bienvenida a las niñas, a las mujeres que por primera vez son estudiantes de este histórico, emblemático establecimiento que es el Instituto Nacional, que tiene ya 208 años de historia. Y en este año hemos dado un paso muy significativo, porque la sociedad chilena es una sociedad plurigenérica, es una sociedad diversa. Y así deben ser también los espacios educativos, como hoy día se abre el Instituto Nacional. En este momento constituyente del país, el Instituto Nacional abre sus puertas a la diversidad. Es la nueva mirada que estamos entregando al instituto, la alcaldesa ya lo dijo. Estamos muy contentos por la cantidad de postulantes que hemos recibido este año para el año 2022. Y yo creo que la decisión de haber migrado a este modelo plurigenérico, sin duda ha aportado a que el instituto pueda construir una mirada más cercana. El instituto le va a ofrecer la posibilidad de cumplir sus sueños, chiquillos, y que sea lo que ustedes quieran ser. 180 niñas entonces que se unen este año 2021 al emblemático Instituto Nacional ubicado en la comuna de Santiago. Cambia, por supuesto, el colegio que ha sido por tantos años, más de 200, un colegio exclusivamente de hombres. Desde hoy día se transforma en un colegio mixto porque recibe a las primeras estudiantes mujeres. Cambia para bien. Daniela González, muchas gracias por la información. Muy buenas tardes. Y el Ministerio de Salud reportó hoy 5 muertes por COVID-19 y 526 casos nuevos. Se reportaron también 43.427 exámenes PCR y la positividad a nivel nacional llegó al 1,11%, mientras que la región metropolitana se mantiene en un 1%. En cuanto a los decesos, se informó de 5 víctimas fatales en las últimas 24 horas, por lo que la cifra total de fallecidos llega a 37.379 desde el inicio de la pandemia en el país. A la fecha, 429 personas se encuentran hospitalizadas en unidades de cuidados intensivos, de las cuales 319 están con apoyo de ventilación mecánica. Hoy existen 433 camas UCI disponibles en la red hospitalaria. Con esta información, son las 1 de la tarde con 51 minutos. Vamos a la pausa aquí en 24 tarde. Volvemos en segundos con más información. Volvemos con las noticias. Un incendio destruyó por completo una escuela rural, esto en Perquenco, región de la Araucanía. 29 alumnos quedaron sin clases presenciales. Josefa Turriaga, con todos los detalles desde la Araucanía. Josefa. Sí, ¿cómo están? Muy buenas tardes. 29 niños y niñas son los que hoy quedaron sin poder asistir a clases, esto luego de que su escuela llamada Las Cerezas y que está ubicada acá en la zona rural de la comuna de Perquenco resultara totalmente destruida por la acción de las llamas. Según la declaración de testigos que viven a pocos metros de este lugar, fue eso de las 3 de la madrugada cuando escucharon un fuerte estruendo. Salieron a mirar y se encontraron así entonces con que esta escuela, con más de 40 años de trayectoria, ardía en llamas. Se estaba produciendo acá un incendio que la dejó totalmente destruida, reducida a cenizas. Toda la comunidad intentó ayudar a sofocar las llamas, sin embargo, no fue posible. Solo se logró cuando llegó bomberos pasadas las 3 de la mañana. Muy temprano también llegó personal de la BOCAR para realizar las diligencias en torno al perímetro para ver si se trata o no de un ataque incendiario. Sin embargo, hasta el momento no han sido encontrados panfletos en este lugar. Sin embargo, la comunidad dice que podría tratarse de un acto intencional. Esto porque en horas de la tarde de ayer no habían, por ejemplo, estufas encendidas y además este lugar había sido recientemente remodelado porque, por lo tanto, cumplía así con toda la normativa, por ejemplo, de electricidad.
Tenemos declaraciones por parte de los testigos, también del director de esta escuela. Revisemos. Yo escuché el bombazo y desperté. Y me asomé a la ventana, ya se estaba quemando aquí. Estaba pintado todo y las nietas igual lloraban. Abuelita, ¿dónde vamos a ir al colegio? ¿Por qué no quemaron otro colegio? Todos quieren mucho la escuela porque hay muchos adultos que estudiaron acá. Vecinos nos comentaron que habían escuchado un ruido como un bombazo y cuando ya vieron la escuela estaba en llamas. Hasta ahora no hemos tenido nada como oficial. Sí han encontrado algunos acelerantes en algunos sectores que como que no coincide con lo que nosotros mantenemos en la escuela, digamos. Hasta el momento las autoridades no se han referido a este incendio, sin embargo desde la Seremi de Educación ya se comunicaron con la escuela en busca de poder dar solución a los alumnos que hoy están sin poder asistir a clases producto de este incendio. Sin embargo, también desde el establecimiento confirmaron que van a retomar las clases remotas y también las clases a través de aulas móviles en busca de que los niños no pierdan los contenidos que aquí están siendo entregados. Sin duda, una gran pérdida para toda la comunidad, la que espera que ya prontamente pueda levantarse este establecimiento con más de 40 años de historia. Así sea, Josefa. Muchas gracias por la información desde la Araucanía. Chao, chao. Volvemos a la capital. Hoy se realizó la ceremonia de entrega de los Premios Nacionales 2021, que destaca diferentes disciplinas como la ciencia, humanidades y artes plásticas. Agustina Álvarez nos cuenta todos los detalles desde el Palacio de la Moneda. Agustina, te vemos. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Andrés. ¿Cómo están? Claro, una ceremonia que duró un poco más de una hora acá precisamente en uno de los salones del Palacio de la Moneda, en donde estuvo presente el presidente de la República, Sebastián Piñera, pero además acompañado de dos ministros, el ministro de Educación, Raúl Figueroa, y la ministra de las Culturas y las Artes, hablamos de Consuelo Valdés. Una ceremonia que, como les comentaba, entonces duró poco más de una hora y que fue especial porque se premiaron a los ganadores, fueron 18 ganadores de este año, pero también de los dos años anteriores. ¿Por qué? En realidad la premiación del año 2020 no se pudo realizar producto de las complicaciones por el COVID-19. Habían complicaciones en cuanto a los protocolos sanitarios, a cuántas personas podían estar reunidas en un mismo salón, y por eso la ceremonia fue desplazada hasta este 2021. Lo mismo sucedió el año 2019, que esta ceremonia no se pudo realizar, pero por distintas razones, precisamente por las razones del estallido social realizado en octubre del año 2019, situación que generó que la ceremonia fuera entonces cancelada y llevada a cabo entonces finalmente recién este 2021. ¿De qué se trata esta ceremonia? Bueno, es el Premio Nacional, es el máximo reconocimiento que se le entregan a las diferentes figuras de nuestro país. Tú lo decías, en el área del arte, en el área de la premios nacionales, como por ejemplo en el periodismo, en la astronomía, en diferentes áreas como también la música, etcétera. Se le dice, por su excelencia, creatividad y aporte trascendental a la cultura nacional, son los merecedores de estos galardones. El presidente de la República, el Sebastián Piñera, dio palabras cuando se estaba premiando a estas autoridades, precisamente en donde recalcó que es una ceremonia importante, una experiencia, dice, que inspira precisamente por todos estos hombres y mujeres que ganan estos galardones y que la hacen de una experiencia especial, porque de alguna forma estimulan, de alguna forma motivan a los más jóvenes a seguir avanzando. Escuchemos sus declaraciones y luego seguimos repasando quiénes fueron entonces los ganadores de este 2021. Participar en esta ceremonia simple, pero llena de contenido, de simbolismos, de méritos, de emociones, es sin duda una experiencia que inspira, alimenta, enriquece el espíritu. Los premios nacionales se empezaron a entregar en nuestro país el año 1942 y es una tradición con la cual el Estado, y a través del Estado, la sociedad, el pueblo, reconoce y honra y valora a aquellas personas que han hecho un aporte valioso a, no solamente a sus disciplinas, sino que sobre todo a engrandecer el alma del pueblo, el alma de la nación y mejorar la calidad de vida de la gente.
Ahí están las palabras entonces del presidente Sebastián Piñera, en donde, claro, se conmemoraban casi 80 años, el próximo año son 80 años de la entrega de estos galardones, una premiación importante en donde se hizo en uno de los salones del Palacio de la Moneda y donde quienes ganan, en este caso, este 2021, fueron 6 personas que ya vamos a pasar a revisarlas, que reciben cerca de 22 millones de pesos, además de una pensión vitalicia mensual. Ahora, pasemos a revisar a los verdaderos protagonistas de esta jornada, quienes fueron los ganadores de este galardón, porque tenemos, por ejemplo, al escultor y docente Francisco Gacitúa, también tenemos a Joana Turner, que es la bailarina y maestra de danza, quien ganó en el Premio de Artes de Representación y Audiovisual. Al mismo tiempo, en Humanidades y Ciencias Sociales está José Rodríguez Elizondo, además de Ascasio Carballo en el periodismo, así como también Nolfa Ibáñez en Educación, y quien también ganó este premio es en Ciencias Exactas, Mónica Rubio, una docente, investigadora y conferencista. Se dice que ella es una de las mujeres líderes en la radioastronomía milimétrica, reconocida a nivel internacional. Bueno, ella justamente fue quien tomó la palabra en esta ocasión, en esta ceremonia, en representación entonces de los otros ganadores, y habló sobre la importancia de este premio, sobre todo de representar entonces a toda la sociedad de la área de las artes, de la cultura. Pasemos a escuchar esas declaraciones que fueron bastante importantes y bastante emotivas en este mensaje que ya entregó. Es para mí un gran honor poder dirigirme a ustedes en esta ceremonia de reconocimiento a los premios nacionales de nuestro país. Todos los aquí presentes, así como también muchas otras y otros colegas del país, compartimos el haber dedicado gran parte de nuestra vida a la creación de nuevo conocimiento o de obras literarias y artísticas que enriquecen a nuestra sociedad. El ser humano requiere de todas estas dimensiones y por lo mismo fundamental nutrir el desarrollo de todas estas disciplinas en la sociedad, para continuar expandiendo a través de conocimientos que nos permitan enfrentar el futuro de mejor manera. Que nos permitan enfrentar el futuro de mejor manera, ese fue el mensaje fundamental que entregó entonces esta galardonada del Premio Nacional 2021. Lo decíamos entonces, también fue una ceremonia bastante emotiva, en donde no solamente se premió a los de este año, sino a los del año 2020, 2019, que por razones de la pandemia o también por el estallido social no se pudo realizar la ceremonia aquí precisamente en el Palacio de la Moneda, y en donde subieron al escenario, fueron aplaudidos entonces por las diferentes autoridades presentes, por el ministro de Educación, por la ministra de las Culturas, también estaba la subsecretaria de las Culturas de la Ciencia, en donde entregaron un diploma además a cada una de las personas presentes. Una ceremonia que el próximo año ya cumple 80 años, toda una tradición en nuestro país. Sí, tú mencionabas a la pasada la palabra memoria, y obviamente uno se le viene a la cabeza el premio muy, muy merecido a la gran Joan Jara, por ejemplo. Tú mencionabas también al maestro Ascanio Cavallo, a José Rodríguez Elizondo, y cuántos que han aportado tanto a nuestro país. Agustina, muchas gracias por la información. Son las 2:07 p.m, nos vamos nuevamente a la pausa aquí en las noticias. Volvemos con las informaciones. Conocer las rutas y tiempos de traslado, además de la programación de viajes por ciclovía, son algunas de las funciones de la nueva aplicación de Google Maps, aplicación que fue lanzada hoy en el marco del Día Mundial Sin Autos. Daniela González nos entrega todos los detalles. Dani. ¿Cómo estás, Andrés? Muy buenas tardes. Claro, y en el marco de este día esperamos que haya bajado un poco el flujo de vehículos acá en la región metropolitana y a lo largo y ancho de nuestro país. Y es que este Día Mundial Sin Auto tiene como objetivo concientizar y que al menos un día usted, que a diario se mueve en auto del trabajo, por ejemplo, a su casa o de su casa al trabajo, lo pueda hacer en un medio de transporte alternativo, quizás transporte público, irse caminando, por ejemplo, o subirse a la bicicleta. Y es precisamente para los amantes de la bicicleta, aquellos que hacen rutas a diario en este medio de transporte, que esta es una buena noticia, una buena información, porque desde hoy día, según ha anunciado el Ministerio de Transportes y también Google, habrá una modo bicicleta en la típica aplicación de Google Maps. Usted la conoce, es la típica que todos tenemos en nuestros teléfonos. Allí hay opciones para ir caminando a algún destino, para ir en auto, en transporte público, incluso en autos de aplicación. Desde hoy día
se agregará la opción bicicleta y usted pone el punto de partida, el destino y enseguida la aplicación le indica la cantidad de kilómetros que va a circular, en cuánto tiempo lo va a hacer y también las rutas alternativas, las ciclovías que están disponibles para que usted pueda llegar a su destino de forma óptima. En nuestro país hay más de 1.900 kilómetros de ciclovías y todos esos estarán disponibles en esta aplicación que la idea es que las personas puedan comenzar a utilizar. Planificar los viajes para las autoridades es sumamente necesario, importante. Es de hecho la planificación la que impide que se produzcan tantos accidentes. Desde el comienzo de la pandemia que aumentó significativamente la cantidad de personas que se movilizan a diario en bicicletas y son ellos sin duda los más expuestos en caso de un accidente automovilístico. La cantidad de riesgo de fallecer, por ejemplo, arriba de una bicicleta se triplica en relación a un vehículo, por ejemplo. Es por eso que las autoridades valoran que con esta nueva aplicación se pueda planificar el viaje de una forma más segura, más óptima, porque lo que hará Google Maps es indicarle la ciclovía que usted tiene cercana. Hoy día existen algunas aplicaciones para precisamente realizar eso, pero hoy día estará más accesible, estará en Google Maps para todas las personas que lo necesiten. Allí se le indica los kilómetros que recorrerá y en el tiempo en que lo logrará, ¿no? Es algo sumamente interesante e importante considerando que a diario, escuche bien, en la región metropolitana más de 1.5 millones de personas se movilizan en bicicleta para ir de su casa al trabajo, del trabajo al lugar de estudio, entre otras, pero es más de 1.5 millones de personas que se mueven a diario en la capital precisamente en una bicicleta. Hoy día pudimos conversar con la ministra de Transportes y Telecomunicaciones, también con la secretaria ejecutiva de CONACYT, quienes daban a conocer esta noticia que es tan importante sin duda para todos los amantes de la bicicleta. Vamos a revisar sus declaraciones. Esto tiene la misma cobertura que tiene Google Maps, es decir, donde en Google Maps uno puede buscar origen-destino y encontrar la ruta y estimar los tiempos y ver el estado del tráfico, también va a estar disponible esta opción de bicicleta. La bicicleta hoy día es un medio de transporte importante para las personas y también una herramienta de trabajo para muchas personas en el país. La planificación del viaje no solamente importante para un automovilista, sino también quienes estamos arriba de una bicicleta. Fíjese que el 50% de los fallecidos en accidentes de tránsito son precisamente peatones o ciclistas, por eso que el llamado sigue siendo el mismo por parte de las autoridades a tomar precaución, prevención a la hora de subirse arriba de una bicicleta. El casco es fundamental, medida obligatoria que tiene que utilizar cualquier persona que quiera andar en bicicleta en cualquier región, en cualquier comuna de nuestro país. Las luces también son totalmente obligatorias y también las autoridades hoy día agregaban la señalización porque es importante que los vehículos tomen conciencia respecto a la convivencia vial con las bicicletas, pero también es importante que los ciclistas aumenten las precauciones y tomen ojo a las cosas que podrían pasar en la vía pública y señalar, por ejemplo, cuando va a doblar a la izquierda, cuando va a doblar a la derecha, es importante para evitar accidentes de tránsito. Para ellos entonces, para los ciclistas, a los amantes de la bicicleta, es que estas recomendaciones son importantes y por supuesto esta información que se da a conocer el día de hoy, desde hoy día Google Maps va a tener una aplicación modo bicicleta. Daniela González, muchas gracias por la información, muy buenas tardes. Internacional. Revisamos información del mundo, el foco puesto en Brasil, en sus autoridades, en su presidente, Sofía Norman. ¿Qué pasó? ¿Cómo le va? Bueno, muy buenas tardes, Andrés. Exactamente, el foco puesto en Brasil, el gigante de Latinoamérica. Veíamos esta mañana que, a quien estamos viendo en imágenes, el ministro de Salud da positivo a COVID tras esta visita que se da a Nueva York por la Asamblea de la ONU y ya durante las últimas horas las autoridades sanitarias de Brasil recomendaron que tanto el presidente Jair Bolsonaro y toda esta comitiva que lo acompañó cumplan la cuarentena tras este caso positivo. Jair Bolsonaro ya regresó durante las últimas horas a Brasil y el ministro que estamos viendo en imágenes se quedó en Nueva York para cumplir estos 14 días de cuarentena.
En una nota remitida a la Presidencia, la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria, ANVISA, recomiendan una cuarentena también de 14 días para todos los miembros de este comité que viajó hasta Nueva York para la Asamblea de la ONU. Estamos viendo en imágenes a presidente Jair Bolsonaro reuniéndose con varios líderes, Boris Johnson también. Boris Johnson también se encuentra con el ministro de Salud, y cuando un día antes que diera positivo, que da este PCR positivo, por lo que la preocupación está en quienes van a tener que hacer la cuarentena. Como estamos viendo, ANVISA dice que el presidente Bolsonaro y esta comitiva también tienen que guardar la cuarentena. El titular de Salud, que es el cuarto ministro, recordemos, desde que comienza la pandemia, ya se había aplicado las dos dosis de la vacuna, llegó a Estados Unidos en este avión que trasladó a Bolsonaro y a estos otros 18 miembros de la comitiva, a quien ahora las autoridades están pidiendo que realicen la cuarentena tras la vuelta desde Estados Unidos. Queiroga participó en numerosas actividades oficiales y también estuvo con Bolsonaro, como estábamos viendo, en esta reunión con el primer ministro británico Boris Johnson. Está toda esta preocupación de qué es lo que va a pasar con las autoridades brasileñas, qué va a pasar con la cuarentena, porque está este primer caso positivo en esta asamblea de la ONU. Varias reuniones, hay muchos contactos estrechos, entonces está viendo qué es lo que va a pasar ahora que Bolsonaro ya volvió a Brasil y este primer ministro de salud brasileño se tuvo que quedar en Estados Unidos. 14 días de cuarentena es lo que va a tener que hacer. Oye, si hay un brote en la Asamblea de la ONU, ¿qué espera, no sé, en otros lugares, en la casa de uno, no sé? Es algo bastante controversial, son más de 100 los líderes que llegaron durante estos días. Hoy día sí. ¿Qué ocurre ahí? O sea, además, seguro. Además, en un principio se había recomendado que los líderes participaran de forma telemática, pero de todas maneras son muchos los que llegan a esta primera Asamblea de la ONU desde que comienza la pandemia. Vamos a ver también qué es lo que pasa, si es que Bolsonaro va a guardar la cuarentena o no, porque todos sabemos que el mandatario brasileño es bastante crítico de las restricciones de las cuarentenas. Derechamente es negacionista, no se ha vacunado. Una de las polémicas también que se vivió durante estos días. Bolsonaro asiste presencialmente a la Asamblea de la ONU, pero no se ha vacunado. De hecho, vimos esa imagen de él comiendo pizza en la calle, en las afueras del restaurante, porque no tenía su pase de movilidad por las vacunas. Y vamos a cambiar de tema, vamos a irnos hasta España porque la ralentización estamos viendo en las imágenes de los frentes de lava del volcán de La Palma mantienen vivo a los coordinadores del fenómeno. Ya no está avanzando tan rápido, pero todavía hay bastante preocupación. Incluso todavía no se descarta la posibilidad que llegue al mar, tal vez no llega también según las estimaciones que han hecho los expertos. Son más de 6.000 las personas que han tenido que ser evacuadas antes el avance de esta lava, la que ya ha sepultado más de 154 hectáreas de la isla. El muro de lava ya se ha adentrado en algunos puntos de la localidad de Todoque, donde los vecinos ya han vuelto durante esta jornada para retirar objetos personales y documentación importante que necesitan tras estas evacuaciones. Según las autoridades, van a poder ir a sus casas hasta las 9 de la noche de este miércoles. Frente, ahí estamos viendo en las imágenes cómo comienza ya a llegar la lava lentamente, eso sí, a esta última ciudad, Todoque, donde todavía no se había consumido la totalidad de la ciudad. Estamos viendo imágenes de dron también, las últimas imágenes que han llegado de la lava ya más o menos detenida, el avance es bastante lento, por eso es que las autoridades permiten que los vecinos de Todoque puedan retirar algunas pertenencias antes que la lava alcance más de esta zona. Ahora los bomberos están tratando también de canalizar esta lava hacia un barranco para salvar Todoque, para que no sea consumida totalmente como lo han hecho otras ciudades, y también queda un poco de esta ciudad. Se espera también que la nube de dióxido de azufre llegue a la península, llegue a España continental a partir de esta tarde. Escuchemos parte de las declaraciones que dio el director del Plan de Protección de Riesgo Volcánico de la zona frente a este llamado a la población a que vuelva a buscar sus pertenencias. Escuchemos. Porque en todo momento tenemos que tener en cuenta que una emergencia no es una ciencia exacta ni lleva la colada una velocidad uniforme. Podría variar en cualquier momento y tenemos que tener en todo momento ese control sobre la emergencia para evitar daños personales. Y vamos a cambiar el tema, nos vamos a ir hasta Afganistán porque un grupo de personas atacó varios vehículos talibanes que estamos viendo en pantalla en el este del país, matando, al menos se está hablando de dos combatientes talibanes y personas civiles también en el ataque. Hombres armados abrieron fuego contra
el vehículo en una bencinera, específicamente en la capital provincial de Jalalabad, una ciudad donde se han registrado desde ya que llegan los talibanes al poder varios enfrentamientos. Termina con la vida de dos combatientes talibanes, un empleado de la gasolinera y también un menor de edad que se encontraba en el lugar. Otro menor de edad, otro niño perdió la vida y dos talibanes resultaron heridos en un ataque distinto a este que estábamos viendo en la gasolinera. Estamos viendo las imágenes de lo que queda, un atentado con bomba contra otro vehículo también talibán en la provincia de Jalalabad. Estos son los últimos hechos de violencia desde que el grupo tomó el control del país ya a mediados de agosto, el 15 de agosto, más de un mes de los talibanes en el poder, y estamos viendo estos ataques contra algunos vehículos, alguna resistencia también por parte de la población. Eso sí, los talibanes habían dicho durante este martes que básicamente no queda resistencia en el país y que tampoco habrían grupos armados en su contra, pero estamos viendo que viven este ataque tanto con bombas como también abrieron fuego contra estos autos, dejando al menos 5 muertos entre estos dos ataques. Y con cientos de migrantes haitianos sin saber a dónde ir después de retirarse de Estados Unidos a México, imágenes que hemos estado viendo durante estos días, la gente, los residentes de Ciudad Acuña en México están ayudando a todo este grupo de migrantes. Los habitantes se presentaron en este campamento improvisado junto al Río Grande para llevar comida, por ejemplo, y ropa a los migrantes, como estamos viendo en las imágenes. Muchos se han visto obligados a cruzar regularmente a México para obtener suministros de alimentos durante estos últimos días, además del miedo de ser reportados a Haití desde Estados Unidos. Por eso es que se mueven a México, para que las autoridades estadounidenses no los extraditen de vuelta a Haití, una situación que ha causado bastantes enfrentamientos también, lo hemos visto durante estos últimos días. Cerca de 13.000 inmigrantes se han reunido bajo un puente que conecta Del Río en Texas, una ciudad que se encuentra en Estados Unidos, con Ciudad Acuña en México, la ciudad que estamos viendo ahora en las imágenes, que ahora está ayudando a este gran grupo de inmigrantes, Andrés. Situación compleja la que se vive en México. Hace varios días hemos estado reportando, tú lo decías, este tema que tiene complicada a Estados Unidos y México. Muchas gracias, Sofía. Gracias, que estén bien. Último minuto. Vamos con la información del minuto. Inminente sería la partida desde México. Comienza a materializarse la extradición de Raúl Escobar Poblete, alias Comandante Emilio, uno de los autores materiales, indicado como uno de los autores materiales hace 30 años del crimen del senador de la UDI, Jaime Guzmán Errázuriz, el primero de abril de 1991, 30 años después, según la información que llega desde México, en algunos minutos más estaría viajando hacia nuestro país. Raúl Escobar Poblete, bajo esta figura de extradición temporal para responder por los cargos que se le van a juzgar por el crimen del senador Jaime Guzmán. Justamente aquí en el estudio tenemos para profundizar en este tema al periodista Rodrigo Cid, quien ha estado durante mucho tiempo y está preparando un informe respecto a lo que estamos viendo, Rodrigo. Muy buenas tardes. ¿Cómo te va? Muy buenas tardes. Claro, tú dices una inminente extradición. Según fuentes de 24 horas, a las 15:30 estaría despegando un avión de la Fuerza Aérea de Chile desde México, desde el estado de Guanajuato, para traerlo a Santiago de Chile para que enfrente un proceso judicial. Hay que recordar que, como tú decías, el comandante Emilio nunca ha comparecido ante la justicia. Raúl Escobar Poblete se ha mantenido prófugo hasta su detención reciente en 2017 en México, donde fue justamente sindicado y posteriormente condenado a 60 años de cárcel por liderar una banda de secuestro extorsivo. Aquí estamos hablando, Rodrigo, de uno de los autores materiales, en conjunto con Ricardo Palma Salamanca, autores materiales del crimen del senador Guzmán en el Campus Oriente de la Universidad Católica. Exactamente, eso es lo que se ha podido establecer tanto en la causa judicial como también se ha podido establecer a partir de múltiples relatos al respecto. También hay una declaración de la que después se retractó Palma Salamanca, donde lo sindica directamente como quien le da la orden directa de ejecutar este crimen. Se ponen de acuerdo, hacen los seguimientos correspondientes en el Campus Oriente de la Universidad Católica para ese día, como tú decías, el 1 de abril, armados ambos con pistolas. Primero intentan cometer el crimen al interior del campus. Sin embargo, ahí, bueno, la historia es bastante conocida. Jaime Guzmán, que entonces era senador de la UDI, se da cuenta, se percata de la presencia de estas personas. Él se retrocede hacia la sala donde estaba haciendo clases.
meses y posteriormente se cambia el plan sobre la marcha y terminan disparándole en el vehículo que era conducido por el chofer de Jaime Guzmán y que termina falleciendo horas después en el hospital militar que estaba en esa época en Holanda, acá en la comuna de Providencia. Sí, Rodrigo, para hacer un poquito de historia también, los condenados por este caso, en el caso de Ricardo Palma Salamanca, fue condenado a presidio perpetuo en 1994. Él se fuga de nuestro país en la famosa fuga del siglo que se perpetró el último día de 1996 y también fue condenado en el mismo caso en 1994 Mauricio Hernández Norambuena, quien permanece en la cárcel de alta seguridad en nuestro país. Lógicamente él fue detenido, si no me equivoco, el año 2002 por el secuestro del publicista allá en Brasil, Washington Oliveto. Oliveto, justamente, bueno, y también la historia del comandante Emilio, como se le llamaba en el Frente Patriótico, Manuel Rodríguez, y el llamado negro Palma Salamanca, está unida, porque además en este operativo, esto que se llamó la Operación Vuelo de Justicia, el 30 de diciembre de 1996, una cinematográfica fuga en helicóptero desde la cárcel de alta seguridad. Lo que se ha podido establecer también en la investigación judicial es que justamente Raúl Escobar Poblete era uno de los que iba en ese helicóptero para lograr la fuga de estos cuatro exfrentistas. Uno de ellos fue recapturado luego de lo ocurrido en Brasil y fue traído de vuelta a Chile hace un par de años. Para que hagamos un poco de historia, Rodrigo, ¿qué es lo que ha sucedido con Raúl Escobar Poblete, comandante Emilio, en estos 30 años? Prácticamente se ha mencionado que cerca de 20 de ellos ha permanecido en México bajo otra identidad y allá fue condenado, 60 años, lo mencionábamos al comienzo, por liderar también una banda de secuestradores. Exactamente, Ramón Guerra Valencia era el nombre que tenía, nombre falso por supuesto, en San Miguel de Allende, en México, en el estado de Guanajuato. Se pudo establecer que por lo menos durante los últimos 20 años, hasta ser detenido, vivió ahí en ese lugar, incluso pudo rehacer su vida, se separó de su exmujer Marcela Mardones, que después que es detenido, vuelve a Chile, trata de ingresar por el sector de Puerto Montt, por esa zona, es detenida. Hoy día es la única persona que en la práctica está cumpliendo una pena de 10 años de cárcel por colaborar en el crimen de Jaime Guzmán. Sí, en el caso de Marcela Mardones fue detenida sí, en el año 2018 por el paso Puyehue, en la región de Los Lagos. Ella intenta ingresar a nuestro país, cumple una pena de 10 años de un día, condenada por el juez Mario Carroza. A ver, en estos 20 años que permaneció allá en México, Rodrigo, también está la información que dentro de esta banda, y no está confirmado, que también hubiera participado el mismo Palma Salamanca. No está confirmado porque se hablaba de que en la misma banda había un negro, una persona que le decían negro, como le decían a Palma Salamanca. Escobar Poblete es detenido en 2017 y Palma Salamanca, de acuerdo también a esta información que tampoco ha sido totalmente confirmada, él viaja hacia Francia y hoy día goza de asilo político en ese país. Claro, para que veamos que los destinos de ambos han estado siempre unidos. Se pudo establecer que con el apellido de Solís, Ricardo Palma Salamanca estaba justamente viviendo en San Miguel de Allende. Cuando se produce la detención de justamente de Escobar Poblete, él rápidamente dice, sí, bueno, hay un peligro inminente, se traslada hacia París y termina otorgándole al gobierno de Francia la condición de asilado político. Asilado político, exactamente. Exactamente. Rodrigo, aquí hay una figura que es bien particular, que es una extradición temporal. No es que, a ver, Escobar Poblete viaja a nuestro país, va a ser juzgado y va a cumplir pena en Chile, sino que es una figura distinta. Es una figura distinta que puede que cueste un poco comprenderla, pero así funcionan los tratados de extradición. En el caso de Chile y México existe un tratado vigente desde 1990 y se ha podido conceder esta extradición con esa condición, que él vuelva a Chile para ser sometido a proceso. El primero, ¿qué es lo que va a ocurrir? Lo van a ir a buscar por parte de efectivos de la PDI, lo van a subir al avión, como va a ocurrir en un rato más, según hemos podido estar chequeando. Lo van a traer a Chile, lo van a poner a disposición de gendarmería, probablemente va a cumplir con el tema de la cuarentena, porque además hay todo un proceso sanitario por la situación de pandemia, y después debería ser interrogado, se debería tomar una declaración indagatoria, porque esto además es el sistema judicial antiguo. Hoy día la causa del crimen del senador Jaime Guzmán la tiene el ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Guillermo de la Barra, quien una vez que lo pueda interrogar, que le tome esta declaración indagatoria, podría eventualmente ya someterlo a proceso para que de esta forma se inicie todo este largo itinerario que podría terminar con una sentencia. Después de eso tendría que regresar a México para cumplir con esta pena de 60 años de cárcel, que todavía en todo caso no está totalmente firme porque quedan algunos recursos pendientes que él podría invocar por parte de su defensa. Y también lo comentamos justamente antes de que saliéramos al aire, la información de que, de acuerdo a la información que llega desde México, la forma de operar de esta banda de secuestradores allá en México, por la cual fue condenado por 60 años,
es muy parecida a secuestros que vimos por parte del Frente Patriótico Manuel Rodríguez en nuestro país en los años 90. Por ejemplo, Cristian Edwards del Río. Exactamente, Cristian Edwards, que fue, no, fue sometido a crueles tratamientos inhumanos por parte de esta banda de secuestradores. Fue mantenido en un cubículo muy pequeño de madera, una construcción de madera, sometido intensamente a música constante. Y en el caso de lo que ocurrió después con Washington Oliveto, también ahí, bueno, exacto, se pudo detener a Hernández Nolambuena. En algún momento, cuando el paradero de Escobar Poblete era desconocido, se pudo determinar que surgió una pista en un momento en Paraguay, que era probablemente esta misma banda de secuestradores, se especuló con aquello, hasta que en 2017 cae justamente cuando, según la Policía de México, iba a tratar de retirar el dinero de un secuestro de una mujer de nacionalidad francesa estadounidense de apellido Kendall, que además había sido mutilada para de esta forma presionar a la familia, uno de sus dedos, se le envió una falange a su familia para obtener el rescate. Además eran procedimientos extremadamente crueles, inhumanos, y estos secuestros se podrían incluso prolongar durante más de un año para que la familia finalmente accediera a pagar estos rescates. En eso era justamente lo que, según la Justicia de México, estaba implicado Raúl Escobar Poblete. A ver, Rodrigo, también está la duda respecto a dónde va a estar recluido estos días Raúl Escobar Poblete. ¿Por qué? Si, según la información que se maneja, la cárcel de alta seguridad está siendo sometida a remodelaciones. O sea, todavía está la duda dónde, por ejemplo, va a estar detenido en nuestro país. Exactamente lo que debería corresponder, lo que se ha visto en otros procesos de extradición un poco más antiguos, como por ejemplo el del agente Osvaldo Romo. Él, una vez que llega por parte de agentes de la PDI, que lo trasladan, lo entregan a disposición de Gendarmería y Gendarmería ya se encarga de la custodia. Tendrá que determinar algún recinto para que primero pueda cumplir con el aislamiento por el tema de la pandemia, bajo estrictas medidas de seguridad, porque además Chile se compromete con resguardar la seguridad del interno durante todo el proceso, durante todo lo que va a tardar esto, porque después, como tú lo decías, tiene que retornar a México a cumplir condena. Rodrigo, muchas gracias por este completo informe. Estamos a la espera. A las 15 horas partiría este avión y a las 15:30 tendríamos una vocería de las autoridades chilenas desde La Moneda. Gracias, Rodrigo. Un gusto, buenas tardes. Son las 2 de la tarde con 36 minutos. Vamos a la pausa de las noticias. El tiempo. Se supone que a las 4 de la tarde con 21 minutos oficialmente vamos a estar en la primavera, ¿o no? Se lo preguntamos en directo a don Iván Torres. ¿Cómo le va, don Iván? ¿Qué tal, Andrés? Efectivamente, muy buenas tardes. A las 4 de la tarde con 21 minutos llega oficialmente la primavera a nuestro país y la hemos recibido con nubes en la mañana, una jornada muy húmeda y ahora está soleada la capital. Ya tenemos un poquito más de 17 grados. De inmediato damos comienzo entonces al informe del tiempo de todo el país, destacando abundantes nubes en la zona norte. Si bien es cierto, hay algunos quiebres poco significativos, muy pronto se cubre toda la zona norte del país, salvo, norte grande me refiero, salvo la ciudad de Antofagasta, que va a estar todavía con cielo despejado. Pero lo que es Arica y Iquique, con cielo bastante nublado, máxima 18, 17 grados, Antofagasta 16, Copiapó 25, la zona despejada con 17. En la zona central, después de las llovinas locales, cielo nublado tanto en la costa como en los valles, dio paso finalmente a un día soleado, no muy cálido en algunos sectores, pero de todas formas con temperaturas bastante gratas. Para Valparaíso 16, Rancagua 17 grados, Talca, Chillán y Concepción, máxima 16 a 17 grados con algunas nubes parciales. La región de la Araucanía, cielo nublado, probablemente algunos chubascos dispersos en las próximas horas. También en Valdivia hay una posibilidad de algunos chubascos dispersos. Baja la posibilidad, pero existe. Sin embargo, en Osorno, Puerto Moniquillón, sí se esperan precipitaciones el día de hoy. No son intensas, pero van a estar presentes durante el resto de esta tarde. Máxima en Temuco, 15-14 en Valdivia y entre 14 y 13 grados desde Osorno hasta Quillón. En la región de Aysén también se esperan precipitaciones, por lo menos en Coyhaique, también en Puerto Aysén. Sin embargo, en Chile Chico solamente nubes el día de hoy. Y las nubes van a estar presentes durante toda la jornada. 12 para Coyhaique, 17 en Chile Chico. Puerto Natales, Punta Arenas y Puerto William, con algunos chubascos solamente por algunas horas, máxima entre 12 y 14 grados. Revisemos detalles del pronóstico para esta tarde acá en la capital. Un día soleado, después de una mañana húmeda, con bastante nubosidad costera. Esperamos hoy una máxima que va a fluctuar entre los 14 grados en el sector más frío, en este caso San José de Maipo, y hasta los 19 grados en Curacaví. Ya tenemos 17.1 en la capital, esperamos una máxima alrededor de los 18 grados. Veamos detalles para los próximos días y mucha atención, porque este viernes se esperan temperaturas muy altas acá en Santiago. Para mañana jueves,
continúa el día soleado, 4 y 25 grados extremas, lo más probable es el sector poniente todavía presente algo de nubosidad matinal. El día viernes 7 y 29, el sábado 8 y 22, el domingo nublado a parcial con 8 y 21 y el lunes también esperamos nubes parciales con 7 y 22. Hoy entonces 18 grados o alrededor de 18 grados en el centro de Santiago y lo más bajo lo esperamos en el sector de Cajón de Maipo con 14 grados Andrés. Don Iván Torres, muchas gracias por la información, el completo informe del tiempo como todos los días, muchas gracias. Son las 2 de la tarde con 45 minutos. Vamos a la pausa en las noticias. Deportes. Vamos con todo el deporte. Se acerca el superclásico. Don Sergio Andrés Pinto, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Andrés Vial? Claro, este domingo a las 16:30 horas la Universidad de Chile recibe a Colo-Colo en el Estadio El Teniente de Rancagua. Un partido importante para ambos clubes, pero ¿qué pasa? A ver, hablemos por Colo-Colo. Si Colo-Colo gana, se aleja 8 puntos de la Universidad de Chile. Colo-Colo tiene 40 puntos, es el líder del torneo y ya prácticamente comenzaría a tener una diferencia bastante amplia con la Universidad de Chile, no así con otros equipos como Católica, como La Calera, que también seguramente van a pelear el título más Católica que La Calera con Colo-Colo en lo que resta de torneo. ¿No le tienes fe a Calera tú? Poco, aunque ya ahora se reforzó con Gonzalo Jara. Tampoco va sumando nombres importantes. ¿Tú dices que le tienes menos fe con Gonzalo Jara? No, pues, respeto, grande, grande Jarita. Sí, todo el respeto para Gonzalo Jara. ¿Y qué pasa con la U? Bueno, llega con la confirmación de su nuevo, no más que nuevo entrenador, sino que continúa Esteban Valencia hasta fin de temporada. Era el técnico interino. Siempre desagrada eso a los técnicos porque no sabes hasta cuándo va a estar en tu trabajo. Y esto reafirma lo, no sé si lo bien que lo ha hecho, pero los resultados mandan y ha sumado puntos importantes la Universidad de Chile, porque si uno compara el periodo de el Huevito Valencia con el Rafael Dudamel, distinto. No, y el ambiente dentro del club. Guardiola al lado. Claro, y uno ve el ambiente y también la relación dentro de los jugadores y es distinta. Es distinta, claramente. Pero acá, si hablamos de favoritismo, claramente Colo-Colo es el favorito por lo que viene haciendo todo el torneo, por todo lo que sufrió el año pasado, que se perfila para ser el nuevo campeón del fútbol chileno. Hubo conferencia de prensa hace poco en la NFP. Hablaron ambos capitanes. Hablamos de Colo-Colo, de Gabriel Suazo y Fernando De Paul, el capitán de la Universidad de Chile. Y así analizan este encuentro que, repito, se juega el próximo domingo a las 16:30 horas en Rancagua. No se puede hablar del valor que podemos entregarle a una victoria el domingo porque todavía no se juega. Nosotros estamos enfocados en el partido el domingo, como en cada partido, como si fuese una final, que son 3 puntos importantísimos y le entregamos ese valor tanto a este partido como al siguiente y los que vengan. Es muy importante para nosotros lograr 3 puntos para poder seguir en la cima con el objetivo que tenemos claro de poder ir a buscar el campeonato. Somos conscientes de la racha negativa que venimos arrastrando, pero tampoco queremos que eso sea una carga. Nos enfocamos mucho en el trabajo, en analizar a Colo-Colo, que hoy está pasando un buen momento, y tratar de contrarrestar todo lo bueno que tienen ellos. Gabriel Suazo tenía razón, son 3 puntos, igual que todos los partidos, pero acá hay una cosa psicológica, un envión anímico importante, sería que Colo-Colo le gane a la Universidad de Chile pensando si quieren ser campeones del torneo. Y también hablaba de esa racha negativa, no Gabriel Suazo, sino que Fernando De Paul desde el año 2013, que la U no le gana a Colo-Colo en clásicos oficiales, así que es una carga, una mochila que tal vez no entra el próximo domingo, pero claramente los jugadores de la U lo tienen clara. ¿Tú crees que no entra? Yo creo que sí. ¿8 años? Porque los 20 años de Monumental, eso ya más que carga, es una mochila que no... No. Ni con San Paoli lo pudo abordar, pero bueno. Veremos si es que en Rancagua le trae buena suerte a la Universidad de Chile. Seguimos en el fútbol chileno, pero con un nombramiento que para algunos fue sorpresivo, ahí lo ven. A los amantes del fútbol, sobre todo los 90, a principios del 2000, el Sheriff. ¿Te acuerdas cómo le decían? El juez de hierro. El juez de hierro, era bravísimo. Pero, dirigiendo. Te hago una pregunta, Javier Sergio Castelli. Pinto. Tú, aparte que eres un seguidor cercano al fútbol argentino, ¿sabrán a qué personajes se están trayendo? Bueno, él tenía un proyecto a principio de año. ¿Ya? Que fue rechazado por la NFP. Es durísimo. Es
Es un tipo deslenguado, o sea. Sí, pero... deslenguado. Es muy crítico de la Conmebol. Así que si Chile había perdido algunos bonos en la Conmebol, ahora con Javier Castillo. Para perder todo lo que queda. Sí. Bueno, llega a hacerse cargo del referato nacional. Sabemos que ha sido un año complicado para el arbitraje chileno. Hoy fue presentado de manera oficial este argentino, que como les decía a principio de año, había presentado un proyecto, lo habían dejado stand-by la NFP. Jorge Osorio era el encargado de esto hasta hace poco. Y bueno, se deciden por este juez argentino que, como decía Andrés, es deslenguado, es polémico. Recuerdo algún partido... Una roja a Maradona y no se le movía un músculo. Nada. Maradona, pero lo encaraba. Maradona cuando volvió a Boca, ¿sí?, cuando ya era más que ídolo en Argentina, una vez expulsó a la mitad del equipo de River Plate. No, sí, un personaje de aquello. No le tiembla la mano con nada. Esto dijo a Sorrío a nuestro país. Bueno, ya fue presentado y esta fue la conferencia de prensa. Escuchen. Responsabilidad que habré de cumplir entregando mi palabra en beneficio del fútbol chileno. Y lo haré con total y absoluta lealtad y sacrificio por el tiempo que el destino tenga reservado que dure este vínculo. Es decir, que a partir de este momento, todo, absolutamente todo lo que yo haga y diga, debe tener la prudencia, el tino, la mesura y la responsabilidad para el beneficio del fútbol chileno. No solo del arbitraje chileno, del fútbol chileno. Bueno, ahí a tenerle respeto a Javier Castrilli y todo el mundo del fútbol chileno. Y por último, miren el Twitter de Alexis Sánchez. Lentamente el León vuelve a rugir. Eso publicado hoy a propósito de los 20 minutos que jugó el día de ayer. Se perdió una ocasión, la vamos a ver más adelante en este apoyo. Ahí está la imagen de entrenamiento de esta jornada. Arturo Vidal con Alexis Sánchez en Appiano Gentile, que es el lugar donde entrena día a día el Inter de Milán. Ayer ganaron 3-1 en una victoria bastante importante, pensando en que quieren reeditar el título de campeón del Scudetto del fútbol italiano. Ahí está el momento que ingresa, siendo alentado por su técnico, por Simone Inzaghi. Ven el tiempo ahí, casi el minuto 70, y 4 minutos después va a tener una oportunidad que para algunos lo criticaron bastante, otros no tanto. Acá está la jugada, Andrés, sale jugando muy mal el equipo de Fiorentina, que no tuvo a Eric Pulgar. Uy, solo, no sé si solo, pero estaba frente a frente con el arquero de la Fiore, no pudo definir bien, le falta esa confianza de que solamente los minutos le van a dar a Alexis Sánchez, y todas estas son buenas noticias pensando en la selección chilena. Don Sergio Pinto, muchas gracias por el informe deportivo. Chao. Último minuto. Lo que vemos en imagen es el momento exacto en que las autoridades mexicanas entregan a Raúl Escobar Poblete, comandante Emilio, a funcionarios de la PDI para que sea trasladado en esta extradición temporal, insistimos, desde México hasta nuestro país para ser juzgado por el crimen, el homicidio de Jaime Guzmán Errázuriz, senador de la República, hace 30 años. En la información del minuto, está volando hace ya 15 minutos. Se espera que llegue en horas de la noche a nuestro país Raúl Escobar Poblete en esta extradición temporal. Él va a ser juzgado, recordemos que él es indicado como uno de los autores materiales del crimen, del homicidio de Jaime Guzmán Errázuriz. Va a ser juzgado en nuestro país y luego va a volver a México, en donde cumple una condena de 60 años por ser el líder de una banda de secuestradores en ese país. Información del minuto la vamos a estar ampliando en nuestro portal de noticias, también en nuestro canal de noticias 24 horas durante toda la tarde. 15 horas en punto, de esta forma vamos cerrando 24 tarde. Lo decíamos, se puede seguir informando a través de nuestro canal de noticias y siga la compañía como siempre de Televisión Nacional de Chile. Muy buenas tardes.